Ya, está grabando. Ah, todo bien. ¿Qué onda, todes? ¿Cómo andan? Bueno, pues nada, hoy estoy grabando un video. Creo que ya me había perdido así un chorro, con los videos de instrumentos. Sigo tocando siempre, todos los días estudio, no se crean. Pero pues ya saben que a veces nada más me da tiempo de subir el video de teoría y vámonos, ¿no? Pero, bueno, y aparte tenía una razón para aplazar este video. Porque precisamente se darán cuenta, este video no lo estoy grabando el día en el que fue subido, lo estoy grabando antes, porque pues obviamente el miércoles para mí sería imposible grabar dos videos, dado por las otras actividades que tengo que hacer. Sin embargo, pues lo grabo, para subirlo precisamente el miércoles. Yo tengo un grave problema con subir dos videos en un mismo día, ya saben, la paranoia. Sin embargo, es un día bastante especial para mí. Celebro un aniversario bien interesante. Hace un año, precisamente el día de hoy, pues conocí a una persona muy, 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 muy especial que hizo que modificara muchas cosas en mi manera de pensar y le debo mucha inspiración en eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, el trabajo que yo hice es mío, pero pues es una manera explícita de agradecer la manera en cómo influyó en mi vida. Y bueno, pues esa persona toca percusiones acá. Saludos, Caro. Ah. Y me había comentado que tenía interés en la darbuka, que a ella le gustaba ese instrumento, aunque no lo sabía tocar. Yo no tengo una darbuka. Sé tocar darbuka, pero ya tiene rato que no toco, no la tengo. Sin embargo, hoy voy a hablarles de un instrumento muy interesante, muy, ya saben, tipo de esas cosas. Samuel siempre toca cosas raras, ¿no? Ya se saben aquí cómo está el asunto. Y bueno, hoy vamos a dar un consejos y técnicas para este instrumento tan extravagante que vemos aquí, que es un DAF. Ah, acá. Entonces, seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es un DAF y qué tiene que ver con la darbuka? Bueno, precisamente la darbuka, y a ver si se escuchan los armónicos, no sé si rebotan, pero de aquí suena bastante bien. La darbuka es un instrumento que se toca en la música árabe, como nosotros sabemos. Ahora, el daf, yo quisiera comentarles rápidamente, no es un instrumento como tal árabe, aunque si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, por ejemplo, en los performances de danza árabe o en algún grupo, no sé, inclusive en los en los conciertos de Jordi Savall, cuando tocaban así Ushkudar y todo, creo que alguien tocaba un DAF, precisamente. Pero bueno, el DAF difiere un poco. El DAF pertenece a la cultura persa. Sí, el DAF es un instrumento persa. Y prácticamente ahora es un instrumento tradicional iraní, ¿no? Ya sabemos que Persia no existe. Voy a quitarme un poco el armónico y lo voy a poner aquí un ratito. Entonces, es un instrumento bien, bien bonito, bien interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver un poco con la darbuka? Bueno, al menos la cuestión de la técnica. Les voy a platicar rapidísimo un poco de como del contexto de las relaciones que le encuentro por ahí. Y ya les voy a dar un poquito aquí de consejillos y estas cosas. Ay, voy a acercarme aquí mis cerdos, acá con metrónomo. Les voy a platicar un poquillo más o menos de qué va este instrumento y les digo por qué se relaciona. Miren, los instrumentos de esa parte de Oriente, de Asia, generalmente son instrumentos que comparten la misma técnica. Y de hecho, un poco todavía los instrumentos que están al norte de África, ¿no? Como en Marruecos y todo eso, comparten un poco la técnica, comparten los ritmos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque los ritmos, por ejemplo, que son más iraníes, más árabes, comparten mucho más con la cuestión del África del Norte y África Central. Sin embargo, no comparten tanto la manera de ver el ritmo, por ejemplo, de los hindús. Sin embargo, las técnicas se parecen un buen. De hecho, se ocupa el mismo vocablo para referirse a los tambores. No sé si han escuchado la palabra tabla. ¿Sí? Por ejemplo, la tabla hindú, que realmente se dice el tabla, ¿no? Porque es una palabra que significa tambor, ¿no? O sea, es como decir la tambor, entonces dices el tabla. Por ejemplo, nosotros tenemos muy claro que el tabla es este instrumento que se compone de dos tamborcitos acá y que se toca con los dedos. Pero realmente tabla es un término que se ocupa para definir al tambor. De hecho, por ejemplo, el, no,
nombre tradicional del derbaque es tabla también. O sea, se le refiere al mismo nombre porque se refiere a un tambor en este aspecto. Ahora, este tambor específicamente pertenece ahora a los que les llamamos tambores de marcos, ¿no? Pues sería la traducción así como literal que estoy haciendo de esta palabra frame drum, ¿sí? Ahora ya los venden como frame drums. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los frame drums? Precisamente porque a este frame drum le llamo DAF. Miren, hay muchos tipos de frame drums, es decir, tambores de marco, como lo ven aquí. No son pesados. Aparte, pues yo estoy hermosísima, ¿no? Y fuertísima. Pero, por ejemplo, hay frame drums que son más pequeños, hay frame drums que son bastante grandes, como es en este caso. La diferencia, por ejemplo, es que hay distintos instrumentos tradicionales. Por ejemplo, un frame drum que es muy famoso es la famosa canjira, ¿sí? La canjira es una especie de pandero, es como un daf, pero chiquito, tamaño pandero, pero igual comparte mucho la técnica de los dedos, lo agarras con una mano y con la otra lo vas tocando. También sé tocar canjira, sin embargo, no tengo mi canjira y también sé tocar tabla, pero lamentablemente mi tabla está en Jalapa, pero desde cuando traigo muchas ganas. Dani, de Tetla, si ves esto, perdóname, yo sé que te debo tu video de cajón acá, pero es que tampoco tengo mi cajón aquí, nada más tengo mis raspaduras cubanas. Y mis raspaduras me las hizo un amigo en forma de tumbadoras. Entonces, me gustaría explicar como la técnica que va para abajo, ¿no? Pero bueno, les digo, hay muchos tipos de frame drums y el DAF tiene varios tamaños. Pero el DAF, por lo regular, es un instrumento grande. Sí, es un instrumento, pues, yo creo que de entre unas 15 a 19 pulgadas llega a ser el tamaño del DAF. Ahora, hay otro instrumento también por ahí que se parece, que al DAF, que también se pertenece a regiones, pero se toca con una baqueta, el bodrán, si no me equivoco. Ahora, ¿por qué hago la diferencia entre el bodrán y el DAF? Porque el bodrán es un poco más grueso, pesa un poco más, y el bodrán sí se toca. Tiene una manera bien interesante de tocarse, porque igual se acomoda de esta manera, se pega con los dedos y básicamente hace este movimiento, pero con una baqueta, ¿no? Entonces, siempre se basa en una baqueta, y el hecho de que sea un poco más grueso hace que sea un sonido más profundo. Obviamente el parche es un poco más grueso. Cuando pegas con baqueta, se prefiere siempre un parche un poco más grueso, porque si no genera demasiados armónicos. Sí, entonces el bodrán, el DAF, son tambores que aunque tienen cierto parecido, son un tanto distintos. La canjira y algunos otros tipos de frame drums se parecen, pero no son lo mismo. Ahora, usualmente el DAF se le coloca una especie de como de cadenita por ahí para que vibre, ¿no? Y de hecho, la manera tradicional de tocar el DAF, ¿sí?, es de esta manera. Es decir, agarras el instrumento y tocas con los dedos acá. De hecho, si ven aquí, tiene una cosita acá, un puntito. Eso es para que quede el dedo acá y te quede el tambor como, no sé si se logra ver, pero ahí está, y te queda el tambor como más simple. ¿Sí? Sin embargo, yo esta técnica de DAF no la ocupo mucho. Es una técnica muchísimo más tradicional, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿a qué música se abarca realmente el DAF y estos instrumentos? Bueno, precisamente a unas músicas muy místicas, que son las que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el DAF se ocupa para las músicas tradicionales sufís. No sé si conozcan qué son los sufís, pero no sé si han visto por ahí a esas personas que se ponen como unos sombreritos puntiagudos y unas como faldas. Y empiezan a dar de vueltas y de vueltas y de vueltas y empiezan así como a entrar en el trance. Bueno, esos son los que practican el sufismo. Entonces, pues el sufismo es una música que el sufismo es una religión que busca el trance a partir del movimiento. Y quien ayuda a ese movimiento y ese trance, pues es el instrumento. Y en este caso el DAF es el instrumento que se ocupa, junto con algunas otras cuerdas. Usualmente el DAF acompaña la voz o acompaña algunos instrumentos melódicos. Y realmente la sonoridad, no sé si se distinga al menos en el video, pero pues al menos yo que lo tengo aquí, que escucho el sonido y que lo estudio, pues es una sonoridad realmente como bastante, pues sí, bastante mística. O sea, tiene una resonancia muy interesante, tiene una profundidad en el sonido muy, muy curiosa.
me llama mucho la atención ese tipo de sonoridades. Como saben, yo tengo una fascinación por la etnomusicología y por toda la cuestión de la filosofía y la teología étnica, ¿no? De hecho, acá atrásito tengo, bueno, enfrente de mí, aquí está el Corán, ¿no? Lo he leído como 2 veces. No practico el Islam, sin embargo, me gusta mucho aprender sobre las religiones, porque básicamente, entendiendo la religión, entiendes la música también, de alguna manera. Un consejo que les doy. Entonces, pues les digo, toda esa región comparte un poco las técnicas, los dedos, esta cuestión como de la meditación. Ahora, me parece muy curioso, por ejemplo, el DAF, porque está en medio de lo que es como la cultura netamente contemplativa, que es la cultura, por ejemplo, de India, y la cultura que es radicalmente, radicalmente eufórica, que es, por ejemplo, África, ¿no? La música africana es radicalmente eufórica. Busca el trance a partir de la euforia. Pero la música sufí está como en medio de esto. O sea, busca el trance con la euforia, pero su euforia no es tan radical como en la música africana, ¿no? De alguna manera. Hasta el baile es diferente, los cantos. Y de hecho, si ustedes tienen un poco de conocimiento de teoría, quizás lo confundirán, por ejemplo, con... Obviamente yo sé que con las ragas, ¿no? Porque las ragas pertenecen a India, pero quizás con música como el makam o como el nawa, ¿no? Pero realmente no tienen mucho que ver. El nawa es una música marroquí netamente, el sistema es marroquí. El makam es un sistema que es árabe. Sin embargo, por ejemplo, en el DAF, el sistema teórico musical que acompaña es el dashtak. ¿Sí? Es diferente. Que igual es una serie de escalas modales. Más o menos son unas 50 escalas que se ocupan en el sistema dashtak, que ahora se organizan más o menos por 12. Si están interesados, hay un compositor que me encanta y yo espero hablar de él pronto en siglo XXI, porque está vivo y lo conozco, tomé algunas clases con él. Se llama Red Zavali, que es un compositor iraní, precisamente, que estudió en Estados Unidos y que cuando regresó a su país se dedicó a estudiar dashtak mucho tiempo y hizo una especie de unión entre la música académica contemporánea y la música tradicional iraní. De hecho, les recomiendo mucho, por ejemplo, su concierto para ney y orquesta, que precisamente pide un daf ahí en el segundo movimiento. Las folk songs, que son una serie de piezas, son varios tipos de folk songs, el libro de caligrafía, son obras así increíbles. Y me encanta mucho el trabajo, aparte que es una persona increíble. Entonces, pero bueno, ya que les he explicado un poquito todo este contexto de la música sufí y todo este tipo de asuntos, les voy a platicar cómo yo toco, por ejemplo, el daf. Yo toco el daf en esta posición, un poco más como al tabla, es decir, como a la darbuka. Porque siento que me da una sonoridad un poco más, más dinámica. La gente que toca el daf así hace cosas increíbles, increíbles. No les estoy diciendo que con esto no se pueda. Sin embargo, por ejemplo, es una técnica que suele usarse, como les digo, más tradicional. Entonces, en esta música, si buscan ustedes videos de danza sufí y todo, se van a dar cuenta que todo el tiempo están haciendo roles y mientras están tocando están moviendo el tambor. O sea, para hacer como ese ruido y van sacando algunos tonos. Pero esta técnica es un poco ya más cercana a lo que va a ser el movimiento árabe, ¿no? Donde ya se busca más, por ejemplo, una predominancia del ritmo. Si se dan cuenta, el ritmo árabe tiene un parecido, más bien, mucho a la música swahili, por ejemplo. De hecho, la mayoría de los ritmos se parecen, ¿no? Basados en ese mismo concepto del tum-tan, tan-tum-tan, ¿sí? O sea, la síncopa, pum-pam-pam, y el tiempo, pum-pam-pam, pum-pam. En algunos ritmos, por ejemplo, en samadhi, en baladi, en maksum, básicamente es el mismo patrón, nada más que va cambiando el bajo, ¿no? O sea, por ejemplo, maksum. Sí, samadhi. Sí, etc. Y hay varios. Ahora, ya saben que aquí no vengo a demostrarles qué tan fregón soy. Yo sé que soy un chile. Sino más bien vengo a decirles cómo estudio yo el instrumento para que lo comiencen a abordar. Ahora, ya que les he dicho un poquito de todo esto y este tipo de asuntos y que comparten y que yo me meto más un poco ya con el sentido árabe, pues creo que ahí queda un poco claro el por qué ocupo esta técnica. ¿Y en qué se parece la técnica del derbaque o del tabla? Pues es que básicamente es la misma posición. En el derbaque hay unos sonidos un poco distintos, obviamente por el tamaño del parche,
Y hay una utilización un poco más extrema de los dedos de la mano izquierda. Sin embargo, se parecen mucho las técnicas y creo que puede ser un buen momento para tomar pues una técnica en general que pueda estar como ad hoc. Ya cuando te pases al derbaque ya no estés perdido por completo, ¿no? Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa y que les voy a platicar. Por ejemplo, el derbaque original usa piel de pescado. Entonces es una piel súper delicada, muy, muy difícil de conseguir, de poner y de mantener, ¿no? Obviamente esas regiones son desiertos, entonces son secas y son muy calurosas. Por lo tanto, los parches se mantienen siempre tensos, de alguna manera. Fíjense, es una cosa que les dejo a pensar. Por lo regular, la mayoría de percusiones, agudas tienden a ser de lugares calurosos, ¿no? O sea, el tabla, el pandeiro, la canjira, el derbaque son de lugares muy, muy calurosos, ¿no? El djembe, todo eso. Hace mucho calor en esos lugares. La percusión no es mucho de lugares fríos. Y cuando hay percusiones en lugares fríos, tienden a ser percusiones graves, inclusive aquí en el Valle de México, ¿no? Por ejemplo, las percusiones del Valle de México son graves. Por ejemplo, el huehuetl es un instrumento grave por excelencia, o instrumentos que son netamente idiófonos, como el teponachtle, ¿no? Que es la pura maderita, que ya pueden sonar un poco agudos, pero que no intervienen con el parche. El DAF usa parche de cabra. Esto, como sabemos, le decimos el pergamino. Entonces, ¿qué pasa con el pergamino? El pergamino es un parche muy, muy, muy delgado. Por lo tanto, es un parche que le da el clima así. De hecho, aquí en el cuarto donde estoy ahorita es frío. Es frío este cuarto. Entonces, amanece el DAF guanguísimo. Tuve que subirlo al menos unos 20 minutos a la azotea para que se pusiera un poco más o menos agudo. Ya no lo dejé mucho tiempo porque si no se iba a tensar demasiado y tampoco me gusta muy tenso. Sin embargo, sí hay que cuidar un poco ese aspecto, ¿no? O sea, no, no tiene tensores ni nada. Ahora sí que estoy a la buena del clima y de sacarlo y este tipo de asuntos ahí a cuidarlo y darle besitos acá, ¿no? En este aspecto. Ténganlo muy en cuenta. Ahora, difiere un poco con la darbuca. ¿Por qué les decía esto del parche de pescado? Pues porque es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues ya hay. Ya la convención es el parche sintético en la darbuca. Entonces, ya con un parche sintético no hay ningún problema. El clima no le hace nada, ¿no? De hecho, la darbuca ya no se hace de barro, ahora ya se hace de metal y todo este asunto. Pero estos instrumentos son un poco más tradicionales, que sí se hacen de madera, pues sí requieren un poquito de más de cuidado. Se los digo yo que a veces me aviento 3 horas afinando el tablao. Me aviento aquí 1 hora afinando los tambores batá, aunque mis tambores batá son de rajes, todo un show, acomodando las cabazas del balafón o acomodando los parches de los quinares y todo esto de la mbrindangam. Estoy muy relacionado con eso, entonces les digo que nada más tengan en cuenta ese tipo de cosas. Ahora, bueno, ¿cuáles son las cosas que vamos a tener muy en cuenta con el DAF? Primero, la posición. Tengan muy, muy claro que se pueden lastimar si no tienen una buena posición, ¿no? O sea, no estén así ni así. Tengan una posición tranquila, muy, muy holgada, muy relajada, con la espalda recta para que no se lastimen, aquí como los guitarristas. Ah, y otra cosa que es muy importante decirles. Curiosamente, el DAF es una percusión femenina. Usualmente es el instrumento por excelencia de las mujeres. Ah, acá. Entonces ya saben también por qué le tengo mucho aprecio al DAF. Y voy a colocar al menos aquí en mi rodilla, bebé, porque tengo la piernita bien bebé. En mi rodilla izquierda voy a colocar el tambor, pero no lo voy a colocar recto. A ver, voy a hacer un ladito acá, a ver si me ven. Más bien lo voy a echar un poquito para adelante. ¿Saben por qué? Lo echo un poquito para adelante, porque si no se me va a estar resbalando con la ropa. Lo que yo necesito hacer es usar siempre la gravedad. Recuerden mi frase de siempre. Tocar un instrumento es hacer filosofía con el cuerpo. Entonces, ustedes tienen que pensar en el brazo así de guango. No tienen que pensar en hacer fuerza externa, ¿no? Es decir, la fuerza con la que cae en la gravedad es la fuerza con la que el instrumento se debe de sostener. O sea, no necesitan ponerle más fuerza porque si no se van a lastimar. Entonces, si ustedes lo dejan recto, con esa fuerza lo que va a ocurrir es que por la ropa el tambor se va a ir de lado. Yo sé que eso va a costar de principio. Entonces, ¿qué haces?
te lo echas un poquito para adelante para que quede transversal y entonces ahora sí ya se agarre con el aguayón aquí de la pierna y ya quede el instrumento. Entonces el pulgar va a ser como que mi punto de partida. Entonces el pulgar va a descansar en la orilla del parche y la mano izquierda me va a quedar en este momento, de esta manera. Sin embargo, aunque yo ocupe todos los dedos, mis dedos principales para tocar, y eso se comparte con la darbuka, van a ser el dedo anular y el dedo medio. Dedo anular, te anulé. Acá, estás anulado. Acá. Estos van a ser mis dos dedos. Entonces voy a tener estos golpes, que algunos le dicen T, que son mis golpes abiertos. ¿Sí? Ahora, estos golpes pueden llegar a la orilla como si fuera un rimshot y hacer un tono diferente. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, la mano derecha, que es la que voy a tener libre, y usualmente eso pasa en muchas de las percusiones de Oriente, en el tabla, en brindangam, en la kanjira, en el derbak, en el daf, en el bodrán y en un chorro de tambores, la mano dominante siempre va a ser la derecha. Ojo, tiene una razón que sea la mano derecha y no una razón instrumental, tiene una razón religiosa. De hecho, por ejemplo, hasta donde yo sé, no se hacen instrumentos como la tabla o el merindangan para zurdos y la gente que es zurda no se voltea el instrumento, o sea, lo aprende a tocar como debe ser, porque tiene una razón religiosa, el hecho de que la mano derecha sea la mano dominante en el tambor, ¿no? O sea, se los comento por ahí, discriminación, nada, no es cierto. La mano derecha es la que va a tener un poco más de tonos. Obviamente, también vamos a ocupar los dos dedos, anular y medio, te anulé otra vez, pero el golpe va a ser diferente. No sé si ustedes sepan tocar timpani, bueno, al menos Carolina, quien va a este video, sí sabe tocar timpani. Por ejemplo, en el timbal, lo que hacemos es un movimiento de rotación, es decir, no pegamos como en tarola, que es un movimiento transversal, sino hacemos un movimiento de rotación. Entonces, piensen en ese movimiento de rotación con la mano abierta. Entonces, el golpe no es así. ¿Saben por qué? Eso pasa por la gravedad, no es mucho fuerza. Pasa igual en el batá. En el tambor batá, como les había explicado, el golpe no es transversal. Digo, no es longitudinal, sino es transversal. O sea, siempre va de ladito. Entonces, piensen en eso, como en la rotación. ¿Sí? Y el dedo dominante va a ser el anular. ¿Sí? También pasa lo mismo. ¿Sí? Voy a tenerlo. ¿Sí? Tengo estos golpes. ¿Sí? Esos van a ser mis abiertos. Sin embargo, también puedo hacerlos como como rimshots. Orilla. Bueno, uno de los golpes que más me gustan acá es el famoso golpe Doom. ¿Sí? El golpe Doom se hace con el pulgar. Ahora, recuerden que el tambor es grande, entonces no necesitan ponerle fuerza. Suena. ¿Sí? Pego yo con el pulgar. Igual, siempre movimiento rotacional. Doom. Ese es el golpe Doom. Y luego está el golpe Tac, que es el cerrado. Ahora, el golpe Tac, yo siempre intento pensarlo como un slap. Cuando pienso como un slap, no pienso en golpear con la palma, ¿sí? Ya vieron que cuando golpeo con la palma genera un armónico. Y cuando hago el golpe tac, ¿no? Eso tiene que ver porque pego con los dedos, ¿sí? Pego con la orilla de mis dedos. ¿Sí? Dum, tac, dum, tac, ¿sí? Entonces, ya tengo, por ejemplo, estos que son mis golpes básicos. Los T, ¿sí? Si tengo ganas de hacer el efecto o algo así, los T en la orilla. Dum, tac. Esos van a ser mis golpes, ¿sí? Acuérdense, siempre van a ser estos dedos, anular y medio.
en la mayoría de los casos. También podemos usar otro tipo. Ahorita voy a explicar un poquito de más de cosas. Ahora, ya que tengo en cuenta eso, voy a tomar mi metrónomo, ¿no? Es que vibra acá, todo bien chilo. Y por ejemplo, yo suelo hacer este ejercicio. Voy a poner el metrónomo a 100. ¿Sí? Por ejemplo, este ejercicio lo que hace es combinar los golpes, ¿sí? Este ejercicio, a veces hago un ejercicio diferente, que es hacerlo con rimshots. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el tiempo es un poco lento, a veces para ya no ocupar fuerza de más, es más fácil hacer los rims. Si se dan cuenta, este ejercicio lo estoy haciendo con los anulares. ¿Sí? Sin embargo, cuando trabajo con lentitud en los rims, lo hago con el dedo medio. Siento que la sonoridad requiere menos fuerza. ¿Sí? Abierto rim. Abierto rim. ¿Sí? Hago eso. Ahora, ¿qué pasa? Por lo regular, este ejercicio yo lo ocupo de calentamiento, siempre para estar trabajando como que el sonido y mi diferencia de sonidos. Pero cuando esto va al rápido, por ejemplo, a veces hago esto. Doblo el tiempo. Rim. ¿Ya vieron el movimiento que hago? Que hago en la derecha suele ser un poco más tenso, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? Esto es con los anulares. Ahora este es con los medios. ¿Sí? Saco un poco más el brazo. Recuerden, siempre tocar es hacer filosofía con el cuerpo. Por ejemplo, cuando es lento, me gusta disfrutar mucho del sonido y me da tiempo de hacer del movimiento. Sin embargo, cuando las cosas van un poco más rápidas, este golpe con el dedo medio, por muy lindo que suene, es un golpe que me va a cansar de más y me va a cansar a lo bruto. Entonces tengo que también practicar mis rim shots con el anular. ¿Sí? Para que me queden me quede la misma posición. Por ejemplo, abiertos. Rims. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en la mano izquierda no tengo ese problema. Realmente, como no se mueve, siempre se queda en la misma posición por el dedo pulgar. Aquí sí puedo cambiar mis dedos sin ninguna clase de problema. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, mi ejercicio completo? Por lo regular, siempre comienzo a 100 en el metrónomo. Yo les recomiendo que si ustedes van a empezar, comiencen a 90, ¿sí? Y hagan esto. Una vuelta o dos vueltas abiertas y una con rim o dos con rim. La voy a dejar a una. Ya que se hayan calentado un poquito, dupliquen. Ese es el ejercicio que yo hago siempre para calentar un poco esta serie de sonidos que son los básicos. ¿Sí? Mientras ustedes tengan bien claros estos sonidos básicos,
no hay ningún tipo de problemas. Ahora, otra cosa que yo quiero señalarles a todos, y ténganlo muy en cuenta, a veces yo siento que nosotros como percusionistas tenemos la mala onda de no aprender y, bueno, también de que no nos enseñen cómo manejar la tensión en alguna manera. Siempre nos dicen que la manera de manejar la tensión tiene que ver con lo evidente. No tener tensión en los hombros, no tener tensión en los brazos. Pero ¿saben qué? Usualmente la gente, y lo veo en muchos percusionistas, que les pasa un poco como a los guitarristas, usualmente generan tensión aquí. Como desvían la tensión aquí, la dejan aquí. Entonces a mí me pasa bien curioso porque los ves tocar esta. O hacen unas caras como de sufrimiento. Eso quiere decir que inconscientemente están reflejando su tensión. Y eso también es negativo porque les puede generar un problema maxilofacial a largo tiempo, ¿no? O puedes terminar de estudiar y quedar súper adolorido del cuello y no te explicas por qué. Pues tiene que ver porque estás poniendo tus caritas chistosas, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Y fíjense esto, por eso les digo que aprender la religión y todo te ayuda a entender un tanto la música. Pues respiro. Por ejemplo, lo que esa gente hace para ponerse en trance cuando da de vueltas, y que también en algunas culturas de África se usa, es la sobreoxigenación. Controlan su respiración hasta que se drogan ellos mismos, ¿no? Con la manera de oxígeno. Entonces, pienso un poco, yo siempre pienso esto, yo siempre pienso que el tambor canta, y de alguna manera canta con mis dedos, canta con mis manos, pero el cantante siempre requiere respirar. Yo sé que mis manos y mis dedos no respiran, pero yo sí respiro por ellos, ¿no? O sea, mi nariz sí respira. Entonces, siempre que ustedes tengan un poquito de tensión, fíjense, no se den cuenta, respiren, ¿sí? Siempre estén tocando. Y cuando sientan la tensión, respiren, ¿sí? ¿Sí? No está. Yo sé que a veces nos gana la emoción y hacemos caritas o gritamos. O no sé, me acuerdo cuando veías a Giovanni Hidalgo tocar y se ponía a platicar en lo que estaba tocando. Eso está bien, no pasa nada. Pero es que, ¿saben qué? A mí sí se me hace como un poquito, no de mal gusto, pero sí se ve un poco incómodo ver al músico. Y hay veces que ves al músico y lo ves extasiado y está ahí y dices, ah, qué chilo. Pero cuando lo ves hacer caritas, ya no se ve tan chilo, la neta. Ya es así como, hey, este compilla la está sufriendo. Entonces, procuren mucho eso. Siempre procuren fijarse en la tensión que están haciendo la boca. También, ¿qué ocupo yo para estudiar? Trato de no estudiar con la boca cerrada. Pues me pongo en posición de sueño, ¿no? Relajo la mandíbula y me queda poquito entreabierto los labios. No lo pienso, o sea, no es que esté así, no lo pienso. Carita de keki, haga. No lo pienso, sino más bien trato de que quede una posición siempre muy suave. Siempre antes de estudiar yo respiro. Me relajo y toco. ¿Sí? Para que todo esté más o menos claro en este aspecto. Espero haberme dado a entender con este ejemplo que les acabo de dar. Ay, ya van a dar las dos. Ya me estoy tardando. Ahora, ¿qué cosas hay más allá del instrumento que me llaman mucho la atención? Pues el instrumento tiene una capacidad de sonoridades inmensas, ¿no? O sea, podemos ocupar desde cosas como muy efectos muy simples, muy llegados, como, ¿sí? Como este tipo de barridos con las uñas que suenan muy bien, golpes deslizando, ¿sí? Esos son golpes que requieren un poco de fuerza. Y estos golpes que acabo de hacer, que son los que yo llamo golpes slaps. Ahora, ¿cómo son? Estos golpes se hacen como chasqueando, así como, ¡ey! Para allá, acá, ya saben que yo soy acá bien loca. Pero con el anular, recuérdense, estamos anulados aquí todo. Yo sé que de principio cuesta un friego de trabajo que suenen esos chasquidos, hay que estudiarlos. ¿Cómo los estudio yo, por ejemplo? Obviamente fuera del tambor estoy duro y dale, fuera del tambor, ahí, ¿no? En mis ratos libres. Cuando me voy al tambor, lo que hago es poner mi metrónomo a 90 y hago secuencias de 5x4. ¿Sí?
Después esa secuencia la voy reduciendo a 3. Luego a 1. Y luego acorchea con negra, alternada. La secuencia que yo ocupo para estudiar siempre con el metrónomo a 90. Esto no me interesa que sea muy rápido. Sí, por ejemplo, eso ya para mí es muy rápido. Usualmente sirven para rematar. Sí, sirven para rematar, o sea, no los vas a hacer como roles, sinceramente. Entonces, esa es la secuencia que ocupo. De principio duele un poco, más si no están acostumbrados, el tendón de acá, y más que duele, se cansa. Si sientes ese cansancio todavía, sientes dolor, para, recuerda. Ahora, por ejemplo, es muy interesante, al menos con la mano izquierda. Para mí la mano izquierda, como es la que acompaña, es como mi voz de acompañamiento. Hace como mi contrapunto virtual. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho experimentar en este tipo de slaps. Diferencias, ¿no? Cambia el sonido por completo. En la derecha también se puede. Pero sin embargo, como mi derecha suele estar todo el tiempo ocupada con otras cosas, todo este tipo de asuntos lo hago con la izquierda, ¿sí? Entonces, ya vimos, por ejemplo, los glissandos con notas, los slaps, ¿qué otras cosas también se ven así rimbombantes en el instrumento? Por ejemplo, los famosísimos roles de dedo que se ven en la darbuka. Ojo, en la darbuka los roles no siempre son de dedo, son roles simples, pero son roles muy chiquitas. Entonces parece que son con los dedos. O sea, parece que estás como haciendo con los dedos, pero realmente son roles que parten del rol simple. El rol de dedos, sin embargo, sí existe. Entonces, ¿qué hago yo para trabajar el rol de dedos? Fuera del tambor, siempre que estoy sentado en un lugar, hago esto. Fíjense, imagínense que esto es una mesa. Tiempo, tengo una claridad. Con los dedos, perdón, es que estoy como todo raro de que estoy moviendo. Sí, tengo una claridad que ya me deja, por ejemplo, tenerle en el tambor. Sigo. Todos mis dedos y eso me permite rolar. Por ejemplo, pero igual es cosa de tiempo. ¿Qué hago? Igual que suenen claros. Cosa de estarle practicando, pero sí se ocupan los dedos. Ahorita les voy a explicar un poco, por ejemplo, en Maxum, cómo funciona ese rol del derbaque y cómo pareciera ser dedos, pero realmente es un rol simple. Y, por ejemplo, voy a hacer un Maxum, pero sin tanto adorno, para que vean cómo se ocupó el rol de dedos. También, ¿qué otra cosa pasa? Los famosos tiriquetataka, que esos los saco de la música hindú. ¿Sí? Tiriquetataka. Son los tresillos. Sí, por ejemplo, los tresillos, aquí están. ¿Cómo estudio los tresillos? Ojo, yo les voy a decir cómo yo personalmente los estudio, porque hay gente que solo los estudia con un dedo, por ejemplo, el anular. Yo los estudio con los dos. Por ejemplo, pongo mi metrónomo. El tiempo va a ser
anular y medio. Sí, ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con anular y con índice voy a hacer esto. Tiempo. Yo los estudio así. Hay gente que los estudia así, solo con un dedo. Yo prefiero estudiarlos con los dos, me da más continuidad. Cualquiera de las dos está bien. Y la mano súper relajada. Siempre, siempre movimiento de rotación. No requiere fuerza, el tambor suena. Y así le están un rato, hasta que se acostumbre y comienzan a duplicar. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Finalmente, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces estudio un rato, ya que calenté con mis tresillos, estudio un rato secuencias, dos tresillos y luego 2 dieciseisavos de tresillo, luego 4 tresillos, 4 dieciseisavos de tresillo, luego 4 tresillos, 8 dieciseisavos de tresillo. Y así le voy subiendo el tempo. Sí, por ejemplo, este es a 100, 110. Luego hago un ejercicio nada más para, la subo siempre a 115, que es como para aflojar la mano. Yo le llamo este el ejercicio del bolero de Ravel, porque hago el bolero de Ravel. ¿Cuál es la característica del bolero de Ravel? Que comienza súper suavecito. Luego crece. Entonces siempre procuren estudiar eso. Traten de siempre estar estudiando dinámicas. Que sean claras. Yo usualmente siempre me dedico a estudiar todo pianísimo, porque es lo que más fuerza requiere. Y ya después lo dejo en un estándar, no a mi fuerza normal, a mi gravedad. ¿Sí? Y por ejemplo, ahí ya tienen ese tipo de tresillo. Y finalmente otro que también llama mucho la atención es una especie como de rasgueo que se hace. Cómo lo estudio: pulgar, índice,
Digo, sí, anular. Sí, entonces, ¿qué hago? Primero, corcheas. Igual, recuerden, puro movimiento rotacional, ¿sí? Ahorita les explico más o menos cómo va eso. Ya que tengo eso, obviamente siempre va a sonar acentuado el golpe doom. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tresillos. Entonces, voy a acentuar. Cuando tenga bien estudiados esos tresillos con los acentos alternados, va a ser más fácil que suene el taca, 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 taca. Más o menos parejo. Sí, y ya, por ejemplo, si quieren un tresillo ahí, un sencillo. También está, nada más es cosa de que vayan soltando. Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense, la posición es esta, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya les había yo explicado este ejemplo del dedo? Lo que voy a hacer es generar la tensión en esta parte y lo que va a hacer es que me va a dejar la falange flojita. ¿Se acuerdan de esto que les había yo explicado? Va a pasar lo mismo. La pequeña tensión que debe de existir en la posición debe de estar puesta sobre esta parte del hombro, ¿no? Esta tensión va a hacer que esto quede flojito por completo. O sea, es decir, por ejemplo, cuando ustedes ven que yo hago esto, aquí no estoy ocupando nada de fuerza. Hagan de cuenta que estoy haciendo esto. ¿Sí? La fuerza está aquí. La poquita tensión que existe está aquí solo por la posición. No aquí y también acá. Sí, también se puede hacer ese. Pero no me salió. Es que está muy tenso ahorita. Ahí está, ya eso hay que practicarlo igual si les interesa. Entonces, les digo, tiene que estar la tensión un poco aquí con el derba que pasa lo mismo, ¿no? Para que todo esto siempre, siempre, siempre esté súper, súper relajado todo el tiempo. Ahora, otra de las cosas que les recomiendo estudiar son los roles de cuatro con esto, porque son los que les digo que sirven para adornar. ¿Qué hago? Por ejemplo, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Consejo que les doy es que cuando vayan más rápido háganlo más piano. Usualmente tendemos a hacer esto. No, no, no. Siempre piénsenlo para adentro. ¿Sí? Entre más rápido, piénsenlo más piano. Les ayuda a controlar mejor su energía. En general, en todos los instrumentos. Por ejemplo, Maxum. Por ejemplo, si yo hago muy lento. ¿Sí? Pareciera, o sea, es clarísimo, es explícito que son roles 4. Conforme lo vayan soltando. Parece como si fuera de dedo el rol, pero no es de dedo. Nada más que estoy haciendo un rol de muñeca muy rápido. Me da mucha gracia porque, por ejemplo, si lo hago muy lento, no das cuenta, pero ya que lo haces rápido ya escuchas la polifonía. Por eso les digo, mis dedos de la mano izquierda son siempre mis polifonías, son mi contrapunto virtual. Porque entonces yo estoy escuchando dum-tac, ¿sí? De Maxum.
Ahora, ya que les decía de los dedos, ¿no? Por ejemplo, de los roles de dedos, voy a hacer un maxum. Este maxum que acabo de hacer es un maxum muy adornado ya para derbaque. Inclusive aquí puedo estar floreando otras cosas. Pero como les digo, no es aquí la intención de decirles los chiles que soy en este instrumento. Sin embargo, sí quería enseñarles cómo hacer ese efecto. Es más de darbuka, más agudito, se luce un poco más. Pero por ejemplo, para graves, a veces el maxum se ocupa menos adornado. Por ejemplo, el tac lo estoy haciendo como acento en el rim. Por ejemplo, eso es un golpe, eso sí ya es un rol de dedo. Pero es diferente de... ¿Sí? Por ejemplo, son dos maneras de tocar. Le digo, ya nada más es cosa de que ustedes le tengan su dominio. Les digo, no es un tambor que requiera fuerza, no es muy cansado, es un tambor de meditación. ¿Sí? Siempre tienen que tomar muy en cuenta eso, ser muy cuidadosos con el sonido. El tambor va a sonar. Entonces, espero que les haya gustado esta clasecilla que les acabo de dar, les haya llamado la atención el instrumento. Y pues nada, este instrumento es un instrumento mexicano, precisamente es del constructor que vive allá en Ciudad de México, Ángel de la Serna, ¿no? Entonces, por si gustan, por ahí. Y bueno, precisamente este DAF no es mío. Entonces, paso aquí a darle las gracias al doctor Gonzalo Macías, que este es su DAF. Y me lo prestó para grabarle unas piezas, precisamente, y pues nada, muchas gracias, y espero que les haya gustado el video. Si tienen dudas, comentarios, o quieren que amplíe un poco más, puedo yo ayudarles. Sin embargo, al menos les he dado así como los básicos para empezar a desarrollar, tanto el sonido como la técnica, y algunas cosillas ahí para desarrollar ya las cositas aquí bien mamalonas del instrumento. Si quieren un día vemos cómo tocar el DAF así o cosas así, escríbanme. Y pues yo estoy muy contento de haberles hecho este video. Y pues te mando un saludo, Carolina. Muchas gracias. Me has cambiado la vida increíblemente y me has hecho pues fijarme en cosas que no me había yo fijado. Gracias a ti he escrito muchas cosas y he leído aún más. Y pues nada. Ha sido un día muy bonito grabar esto, tenerte en cuenta, espero que te guste y sobre todo pues nada, es lindo compartir mi realidad contigo acá, mi diacronía en este mundo, y espero pues quizás algún día verte, que se acabe el COVID y pues nada, te quiero mucho y cásate conmigo. Muchas gracias a todos, les mando muchos saludos. Ahora no está Deux. Deux está por allá, pero acuérdense que no es día de Deux. Deux anda, si no anda en los videos, acá anda estudiando el hijo de la fregada, ¿no? No se la pasa aquí cotorreando. Yo porque me aventé este video acá, pero Deux fue así como de...
dame chance acá. Y yo le doy chance de Ux. Andamos leyendo aquí La Rebelión de las Masas de José Ortega y Gasset. Acá, entonces, todo bien. Les mando mucho a Shepa a todos. Espero que les haya gustado el video. Comenten y los quiero.